Buenos días, estimados alumnos. El día de hoy vamos a trabajar el tema número 13, ecuaciones de primer grado. Recuerden que ecuaciones de primer grado es uno de los temas más importantes que hay dentro de lo que es el curso de álgebra y ya tienen conocimientos básicos de ello. En este caso solamente les voy a dar a conocer lo que es la clasificación de una ecuación, que en este caso se divide en dos. El primero es una ecuación compatible cuando admite una solución, ya cuando hay una solución, y ecuación incompatible cuando no existe solución. Acá existe solución, ojo, ya existe solución. Y esto se dice que no existe solución. No hay solución. También tiene el nombre de inconsistente. Si te dice que es consistente, entonces es compatible, ¿no? Inconsistente, incompatible. No hay solución. El conjunto de solución acá es el vacío. A ver, vamos a conocer un poco de lo que es ecuación compatible. Ecuación compatible se subdivide en dos. Ecuación compatible determinada. Por ejemplo, cuando tuvieras un 2x igual a 6. Entonces, ¿qué dices? Que x vale 3. Entonces, el conjunto solución es igual a 3. Se dice determinada porque hay una solución, ¿no? Hay una solución compatible determinada, tiene una única solución. Ecuación compatible indeterminada tiene infinitas soluciones. Por ejemplo, tuviéramos acá 3x más 2 es igual a 2 más 2x más x, ¿no? En este caso se convierte en 3x más 2 igual a 2 más 3x, que a las finales son lo mismo. En este caso observamos que el 3x se va, el 2 se va, el 2 se va. O sea, quiere decir que me sale 0 en el primer miembro y 0 en el segundo miembro. ¿Y esto qué es? Es verdadero porque es una igualdad. Entonces, cuando a mí me sale verdadero, se dice que el conjunto solución deben ser los reales. Esto significa que tiene infinitas respuestas. Cuando es incompatible, tuviéramos por ejemplo como 3x más 4 igual a 3x más 5. En este caso se va el 3x, se va el 3x, me está quedando 4 igual a 5. Y analizando esto es falso, ¿no? Porque 4 no es igual a 5. Por lo tanto, el conjunto solución va a ser el vacío. Cualquiera de esas dos formas. Bien. Me dice por acá hallar el valor de x. Como esta semana hay tarea, ustedes hacen de 1 al 5 y bueno, yo voy a también apoyarles con las 6, 7 y 8, ¿no? De la práctica. Una de las formas de desarrollar esta expresión sería, por ejemplo, como multiplicarlo en aspa, por ejemplo, ¿no? Puedo multiplicarlo en aspa y tengo lo siguiente: 3 raíz cúbica de x más 1 más 3 raíz cúbica de x menos 1. Todo esto es igual 5 raíz cúbica de x más 1 menos 5 raíz cúbica de x menos 1. Listo. Como en este caso tenemos menos 5 raíz cúbica de x menos 1, y acá tenemos 3 raíz cúbica de x menos 1, menos pasa con más y va a sumar, ¿no? Entonces 3 más 5 tendremos 8. 8 raíz cúbica
de x menos 1. Igual. Como acá tengo 5 y acá tengo 3, pasa a restar y me sale 5 menos 3, 2. Raíz cúbica de x más 1. Y lo que puedo hacer por acá es sacarle mitad. Mitad, acá mitad 4 y acá mitad 1. Y voy a copiarlo para que no tengas ningún problema. Y vamos a tener por acá la raíz cúbica de x menos 1 y por acá también la raíz cúbica de x más 1. Como yo quiero eliminar las raíces de índice 3, por lo tanto a cada miembro lo elevo al cubo. Bueno, acá se va, acá también se va, pero también tengo que elevarlo al cubo al 4, ¿no? 4 al cubo es 64. Ya, y me quedaría x menos 1 igual x más 1. 64x menos 64 igual a x más 1, ¿no? Entonces de acá tenemos que x es igual, ojo, esto que está con más pasa con menos, 63, y menos pasa con más, 65. Tendríamos 65 sobre 63. Y eso sería mi respuesta al primer ejercicio en este caso, ¿no? Ahí está. 65 sobre 63. Pasamos con otro. A ver, me piden también resolver e indicar el valor de x. Como todos están elevados al cuadrado, a esta expresión a ambos lo puedo elevar al cuadrado. Por ejemplo. Y conocemos nosotros lo que es el binomio al cuadrado, ¿no? Entonces será el primero, que es raíz de x más 7 al cuadrado, menos el doble del primero, que es raíz de 7 más x por el segundo, que es raíz de x menos 7 más el segundo, raíz de x menos 7 al cuadrado, igual en este caso se va, me estaría quedando 2 raíz de x nada más. Bueno, acá solamente eliminamos las raíces y tendríamos, ¿no? Raíz de x más 7 menos 2, acá se convierte en una diferencia de cuadrados, pongo una sola raíz y como se convierte en una diferencia de cuadrados, ahí tendremos raíz de x al cuadrado menos 7 al cuadrado, ¿no? Que sería, acá se va, me estaría quedando x menos 49. Y acá tengo raíz de x menos 7, que sería igual a 2 raíz de x. Bien, acá tenemos más 7 menos 7. Acá tenemos raíz de x más raíz de x, 2 raíz de x, con esto y acá 2 raíz de x también se van. Y a las finales me está quedando menos 2 raíz de 2 raíz de x menos 49 y todo esto debe ser igual a 0, ¿no? Como esto es igual a 0, la única opción que toda esta parte me salga 0 es que x sea 49. Entonces damos por concluido que x es igual a 49, ¿no? Si no, esta expresión lo igualas a 0, igual nos sale 49. Ya está. Pasamos al número 8, determinar el valor de x, me dice por acá, ¿no? Para ello puedo multiplicar en aspita o puedo analizar también. Si yo multiplico por x, acá será ax
será bx, será menos cx. Multiplico por menos 3, tendré menos 3a, menos 3b, más 3c. Igual, multiplicamos por x, ax, menos bx, más cx. Por 3, más 3a, menos 3b, más 3c. Listo. Vamos a empezar a eliminar. Por ejemplo, podríamos eliminar ax a x. Podríamos eliminar 3c, 3c. Menos 3b, menos 3b. Listo. Ojo que este menos bx pasará al primer miembro con más. Entonces tendremos 2bx. Luego, este más pasará con menos. Tendremos menos 12x. Igual. 3a, que es negativo, en el primer miembro, pasa al segundo miembro positivo, tendremos 6a. Podríamos sacar mitad de todo, pero lo vamos a dejar todavía. Sacamos factor común x. Tendremos 2b menos 2c igual a 6a, ¿no? O sea, x sería igual, para dar la respuesta, mitad 3, mitad, mitad. Nos estaría quedando entonces 3a sobre b menos c. Y eso sería la respuesta a este ejercicio, ¿no? Listo. A ver. Vamos con dos ejercicios más. A ver, desarrollando en clase. Puedo multiplicar en aspa por acá. Multiplicamos en aspita. Carita feliz. Tendríamos ax menos a al cuadrado. Bx menos b al cuadrado. Denominador me queda ab, que pasa a multiplicar a 2, que sería igual 2ab. El factor común acá x me queda a más b. Y en este caso pasa al segundo miembro. Tendríamos a al cuadrado más 2ab menos b al cuadrado, pasa también con b al cuadrado positivo. X es a más b y esto es un trinomio cuadrado perfecto, que es igual a a más b al cuadrado. Eso significa que tenemos dos veces a más b. Entonces, como acá uno se va y uno se va, y el valor de X estaría quedándome a más b, que como resultado sería la alternativa. La alternativa B más A o A más B es lo mismo. A. Pasamos al número 4. A ver, al número 4. En el caso del número 4, ojo, nosotros observamos que en lo que es el segundo miembro y el primer miembro son completamente iguales. Entonces yo diré, se va. Listo, hasta ahí. Tenemos x menos 5 igual a 7 menos x. Menos pasa con más, tendrás 2x. Menos pasa con más, tendrás 12. O sea, el valor de x te estará saliendo 6. Y algunos pues se alocan y empiezan a marcar la letra b. Y eso es incorrecto. Entonces la pregunta es, ¿por qué, profesor? Recuerda que tú cuando eliminas algo, lo primero que tienes que analizar es el valor de x que estás eliminando ahí. Y el valor de x que se está eliminando está en x menos 6 denominador. ¿Eso qué significa? Que el x no puede ser 6. O sea, siempre cuando se elimina en el denominador el valor de x, tiene que ser diferente de 6. Si el resultado de x al desarrollar las otras operaciones me sale 6, no puede ser, ¿no? Entonces,
X no puede ser 6, pero me salió 6, profesor, por lo tanto el conjunto solución debe ser el vacío. O sea, me saldrá la alternativa D. Ok, campeones, nos vemos, campeonas. Hasta la clase en vivo, cuídense mucho, chao, chao.